último año, y tengo aquí, el dato, en este último año hemos realizado a través del pleno y comisiones más de 20 propuestas. Más de 20 propuestas. O sea, para nada estamos agotados. Si estuviéramos agotados, hubiéramos dicho, venga, ya no hay nada que hacer, esperamos para el 2019. No, no. Sí, tenemos claro lo que queremos. Y queremos un gobierno transformador. Y un gobierno transformador en materia social, en materia medioambiental y un gobierno feminista. Sí, señor Urtaran. Y ahí ya abro otra cuestión que usted ha comentado. Es que dice, bueno, pues un gobierno mayoritariamente por mujeres, los datos son esos. Y también le voy a dar otro dato, ¿no? Y la señora Aguirre se lo podrá confirmar. ¿Cuál es el presupuesto en igualdad? Si es un gobierno feminista, ¿cuál es el presupuesto en igualdad? Quitando el capítulo 1, y mira que ya le hago un favor, quitando el capítulo 1, no llega al 0,1%. 0,1%. Gobierno feminista, muy bien. Pero bueno, está claro, bueno, y también en el último el Cargune de Igualdad se pedía esto, más presupuesto y más recursos humanos, porque el servicio necesita más recursos humanos. Gobierno feminista, sí. Bien, le volvemos a decir que su discurso está vacío de contenido. No tiene ninguna propuesta transformadora y se ha evidenciado en el turno de réplica, porque realmente tampoco ha seguido haciendo los clichés de otros debates de la ciudad, ha seguido vendiendo los mismos proyectos que el último año y no ha propuesto nada nuevo de manera transformadora. No ha hecho ninguna referencia a cuestiones que les hemos planteado en la primera intervención sobre la política energética municipal, la lucha contra el cambio climático, 20.000 euros creo que eran, 20.000, 30.000 euros en el último presupuesto. Aporto otro dato, esa es la prioridad de este ayuntamiento en materia de lucha contra el cambio climático. Estrategia agroalimentaria, la gestión de los residuos, porque el 2020 está cerca, señor Urtaran. Es que sigue sin creer en una Green Capital de verdad, y se lo hemos dicho, y no es un cliché, es de verdad, tenemos datos. Los presupuestos se recortaron, introdujimos una batería de presupuestos para construir una Green Capital de verdad en estos aspectos, en la rehabilitación también, y ustedes han ido recortando. Participación ciudadana, otra de las cuestiones que argumentabas, pues, somos el gobierno de la participación ciudadana, pero si ya dentro del Cargunes y Osugunes, ahí sí que están agotados, señor Urtaran, están agotados, y en algunos Osugunes se ha abandonado incluso el Osugune. Porque muchas veces se enteran por la prensa de los proyectos de sus barrios o de los elcargunes. Porque, bueno, realmente, con el tema de la participación ciudadana, y aquí se ha dejado claro, los presupuestos participativos ajeno a frustración. Prometía 3 millones al año y se convirtieron a la postre en 1,5 millones. Y luego, en cuanto a las arcas municipales, bueno, pues poco ha comentado de los créditos de compromiso que se van aumentando. El otro día, creo que en la Comisión de Hacienda, hablé de que ahora mismo, para los dos próximos años, hay 37 millones de euros, 37, hablo de cabeza, 37 millones de euros para los dos próximos años en créditos de compromiso. Esto sin contar con lo que viene partidas para el soterramiento, viene la partida de Mendizorroza, etcétera. ¿Cómo vamos a asumir? ¿Cómo va a asumir el siguiente gobierno esta cuestión? Bueno, a usted, esto demuestra que usted ha tirado la toalla. Usted, realmente, aquí, la única evidencia es que quiere sacarse la foto, quiere apostar por sus proyectos partidistas y que ya el siguiente gobierno, y no la achaque solo al del señor Maroto, porque he hecho una retaída anterior, también al suyo, es tirará para adelante y que arree el siguiente. Y lo hemos dicho, ¿no? Y hace 3 años... asumimos todas las consecuencias de la decisión que tomamos en el último momento, y lo dijimos, ese cambio de posición para darle la alcaldía. Y lo hicimos, encima aquí creo que se ha comentado, bueno, pues, o se ha dejado caer en general, ¿no? Ese reparto de sillones. Pues que, por poner ejemplo, nosotros no tenemos un sillón ni en Tuvisa, ni en Ambisa, ni en Ensanche 21. O sea que de reparto hubo poco. O nada, mejor dicho, no hubo nada. Pero bueno, lo hicimos sin ningún compromiso. Solo el único compromiso fue verbal y era que queríamos un gobierno transformador. Y en lo único que hicimos, y lo hemos demostrado, no ha cumplido. Ni es un gobierno verde, ni es un gobierno feminista y ni siquiera es un gobierno del cambio. Nosotros seguimos construyendo y seguimos construyendo en positivo, fomentando ese cambio real que entendemos
desde la ciudadanía, y más teniendo en cuenta que usted, y lo ha demostrado en el discurso ayer y hoy en la réplica, que tampoco aporta nada nuevo más que seguir mirando a su derecha, a su izquierda, y seguir haciendo con esa retaila de clichés, no ha aportado nada nuevo. Y más aún, seguiremos trabajando de manera propositiva, criticando para construir, como le dijimos en el pleno anterior, criticando para construir una ciudad, una green capital de verdad, porque queremos abandonar esa vieja política que está instaurada en esta institución desde hace 20 años. Y por eso, y aquí ya no me dirijo a usted, y vuelvo a dirigirme a los grupos de izquierdas, porque es cierto que ahora mismo somos mayoría, pero el 2019 puede ser una oportunidad, una buena oportunidad para transformar esta ciudad como hemos querido, como en esa transformación social ambiental, esas políticas feministas que sean prioritarias, esa priorización también de la rehabilitación, que no solo sea para la rehabilitación, urbanismo, para grandes proyectos como Mendizorroza, sino también para la vivienda, para el parque municipal de vivienda, para alquiler social. Toda esa transformación, esa green capital de verdad, yo creo que podrá ser posible en el 2019, si en el 2019 creamos una alternativa real de izquierdas. Mira, es que... Mila esker, señor Fernández.